Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. TikTok introdujo una nueva interfaz optimizada y apaisada, destinada a un uso en pantalla grande, que podrá utilizarse en tabletas Android y que adelantó la propia tienda de aplicaciones de Google Play Store. La compañía lleva un mes probando este nuevo modo de visualización en horizontal y a pantalla completa, una opción muy similar a la que ya caracteriza a YouTube. Algunos usuarios seleccionados en todo el mundo ya lo están usando, indicó Europa Press en una reseña. Esta no sería la primera vez que ByteDance, compañía propietaria de este servicio, integra características de otras plataformas en la suya, entre ellas las relacionadas con la duración máxima de los videos que se pueden crear y subir a la plataforma. Si bien en sus inicios destacó por integrar grabaciones en formato vertical y de duración breve de 15 segundos como máximo, con el tiempo los ha ido ampliando, primero a 3 minutos y más recientemente hasta 10 minutos. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV.